Uy, perdón. ¿Por qué, perdón? Si fui yo el que te chocó. No, pero... No tenés que pedir perdón. Si sos vos el que está sufriendo por mí. ¿No te das cuenta, Mati? ¿Mati? Sí. ¿Me conocés? Sí, te conozco. Desde chiquito te conozco. ¿Te acordás? ¿No te acordás de mí? No. Mirá, nos conocemos, no sé, desde que éramos chiquititos. Cuando ibas al jardín, ¿te acordás que yo iba con vos? Estaba siempre con vos. Bah, en realidad, nadie estaba con vos. Pues, todos te maltrataban, pero yo estaba con vos. Yo era el que te ayudaba siempre, el que te acompañaba. Cuando vos estabas triste, que nadie quería jugar con vos. ¿No te acordás de eso? ¿Y en el colegio? Porque también fuimos a la primaria juntos. ¿No te acordás de eso? Nada, que siempre te daban tarea, todo, y vos le hacías la tarea a los demás y todo, pero después nadie te decía nada. El único que te reconocía las cosas era yo. ¿No te acordás? No, no puedo, no. ¿Y también cuando jugábamos en el barrio? Siempre te dejaban afuera del equipo. Pero yo me quedaba con vos siempre, siempre me quedaba con vos. Prefería no jugar para quedarme con vos allá afuera. Mientras los otros se burlaban de vos, porque encima no te querían dejar jugar cuando no sabes jugar. ¿Te acordás del día que conociste a tu novia? A Jackie, ¿te acordás? Sé que te duele mucho, porque sé que te engañó y todo, pero... Nada, vos estabas re feliz y todo. Era la primera persona que te daba bola, que compartía algo con vos, que te daba su tiempo y todo. Pero bueno, se fue. Te engañó. Lamentablemente. Pero, ¿quién estaba ahí? Estaba yo siempre. Yo soy el único que está con vos. Y no te das cuenta, y te olvidás de mí encima. ¿Acaso te acordás del día que falleció tu papá? ¿Te acordás que estaba re mal y todo? Nadie te dio bola. Encima tu vieja, ¿qué pasó? No pasó ni 2 días que ya el otro día empezó a exigirte cosas, a tratarte mal, a que estudies, a mandarte al profesorado. Está estudiando educación física seguro, viste como CEO de vos. Eso, que ahora vas al colegio, ¿no? Esas cosas no te sirven. Eso no es lo que vos querés. No querés estudiar, querés otra cosa vos para tu vida. Tampoco querés seguir lo que te dicen tus viejos. Pero vos siempre tenés que agachar la cabeza, pedir perdón, dejar que te maltraten. Tenés que decirle basta a todo eso. La verdad, yo te quiero mucho. En serio, yo te quiero mucho. Porque yo te quiero mucho, yo te voy a decir que basta, basta de todo esto. ¿Entendés? Basta. Termina con toda esta vida. Esta vida mierda que solamente te trae desgracia. Una novia que te engaña. Amigos que te dejan de lado, se olvidan de vos. Tu viejo se fue, pediste explicaciones. Preguntaste a todo el mundo por qué. Nadie te responde. Encima te olvidas de mí. Mirá, encima que yo estoy siempre con vos, te olvidas de mí. ¿Ves? Dale. Dejá eso. Tiralo. Rompé toda esa vida de mierda. Yo tengo una mejor vida para vos. Es la vida que vos necesitas. ¿Vos querías una respuesta? ¿Vos querías una respuesta? Tengo respuesta. Tengo muchas respuestas. Pero tenés que dar el paso vos. Vos tenés que elegir. Tenés que decirle basta a toda esa vida, basta a todo esto, agarrar eso, romperlo, romper todo eso, tirarlo, no te sirve. Y yo te voy a dar una propuesta mejor. Un camino, un nuevo camino. El camino. Este sí es el verdadero camino. El camino. Eso que hablan de los caminos. Bueno, este es el camino. Y nada, rompelo. Dale, tiralo, sí. Si no te sirve eso. Tiralo todo. Yo tengo algo mejor para vos.
Bien, Mati. Bien, mirá, pues yo te quiero mucho, porque te aprecio, porque te acompañé toda la vida, porque más allá de que ahora te hayas olvidado de mí, yo te sigo queriendo. Y ojalá nunca más me olvides y nos mantengamos en contacto siempre. Yo te voy a dar un camino, este camino. Este es el mundo que vos necesitás. El mundo donde vos vas a encontrar todas las respuestas que necesitas. ¿Sí? Dale. Pruébalo. No, Mati, no. Matías. Mati. Escuchame, Mati. ¿Qué pensás tanto? ¿Por qué tanta vuelta? Mati, no. Imagen, ¿no? Esta basura en el piso, todo, ¿no?
Y encima, mirá. Podría ser todo esto más bello si la gente cuidara un poco más el medio ambiente y cuidara un poco, no tiraría papeles y todas esas cosas en el piso, ¿no? Pero mirá, también tenemos esta imagen, una piltrafa humana, ¿no? Qué mal, ¿no? Encima. Ah, no sé, esa es la decadencia de la sociedad, ¿no? Que uno siempre se encuentra con estas imágenes todos los días, ¿no? ¿Y qué hace? Bueno, tiene que soportar eso, no puede vivir libremente, tranquilamente, nada, ¿no? Es una pena que haya gente así, ¿no? ¿Qué Tienen opinas? razón, tienen razón. Y sí, es verdad, ¿viste? Sí, esta es la juventud de hoy, que será el día de mañana. Sí. Ah, esto es cualquier cosa. Pero mirá, esto es lo mejor. Plata, Bueno, plata, no dame juego plata, contigo, no dame plata, por tengo. favor, dame plata. Bueno, Dame plata, por para. favor, dame plata. Dame plata, por Tamás, favor. no me lo necesites más. Viste cuenta, eso es. Y la gente piensa que dando unas monedas ayuda al mundo, ¿no? Solo piensan que es, buscan, vamos, vamos, buscan alimentar su propio ego, como calmar su deseo por ir a colaborar, cualquier cosa. Okay.